Argentino, el Noguera escapa muy bien ahora. Nahuel Acosta es habilidosísimo. Va Nahuel Acosta, juega hacia la derecha para Tizón. Marca Cándido, sigue el número 11 de Cerro. Pega en Cándido y pegadito sobre el banderín se va a perder hacia afuera. Es lateral para Cerro, es habilidoso. Qué bien que juega en Nahuel Acosta también. Siempre que lo vemos es interesante. Es lateral para Cerro. 0-0 por la quinta fecha del campeonato. Cerca de los 10.000 espectadores, estamos de acuerdo. Más o menos por ahí. Viene con el lateral buscando a Joel Martínez, el grandote dentro del área. Pegadito. Aparece el argentino de Ramos Mejía como Noguera. Viene con el centro de Martínez y la pifia de Bocanegra. ¿Qué le pasa a Bocanegra? ¿Qué le pasa a Bocanegra con una pifia cuando podía sacarla tranquilo? Termina prácticamente regalando un tiro de esquina. Ahora sobre Santín Carlos Rossi. Desde ese rincón se va a venir el tiro de esquina para el conjunto de Danielo. Va el centro de Hamilton Pereira. Las miradas con la costa, las miradas con Cabral. Las miradas que aparecen sobre el grandote Joel. Nahuel Acosta también dentro del área chica. Va a venirse el tiro de esquina. Lo va a hacer Hamilton Pereira. Pasado, segundo palo para Vero. Cabezazo y saca el color Ramírez y surge la contra ahora. Que nace acá y agárrense de las manos. Y arranca por parte de Zavala que cruza la cañada. La espera Ramírez, se va a buscar el toque hacia adentro. Lo dejaron pasar. Solo tres, está el primero. Tres a gol. De Nacional 3, en una contra feroz de Nacional, el tiro de esquina para Cerro y de velocidad de contra Nacional consigue el primero de la tarde. Nacional con gol de Alfonso 3, ¿con qué le pegaste, Alfonso? Prácticamente pidiendo permiso para meterse sobre el palo izquierdo. Nacional 1, Cerro 0, Alfonso, el de siempre, Alfonso 3. Es un gran gol de Nacional por la forma en la que construye la jugada veloz. Con Zavala leyendo bien la acción. Con Pereiro más inteligente todavía que Zavala. La pelota parecía que iba para Gastón. Gastón amaga que la va a buscar. La deja correr. La recibe Treza. Intenta sacar un remate cruzado. Tiene algo de fortuna en el camino. Pégale el jugador de Cerro. Eran dos de Cerro contra tres de Nacional. Y al rebote lo desacomoda Darío Denis, que iba para un lado. No puede volver para el otro. Y Nacional se pone en ventaja. Por la gestación de la jugada, más que por el remate final. Por la maniobra, por la inteligencia para aprovechar los espacios. Y para atacar la zona que había que atacar. Y con Pereiro teniendo influencia en el juego por la posición y por lo inteligente que fue dejando pasar la pelota. Es el primero de Treza en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. 81. Aparece por la izquierda otra vez Cerro, marca y baja y colabora Alfonso Treza. Rápido lateral para dentro del área sobre Martínez. Va a recuperar Daniel Bocanegra. Saca el colombiano sobre la mitad del campo. No llega Franco Fagundes. Y Hamilton Pereira que le coloca otra vez dentro del área sobre Acosta. Rebotó. Saca el toro. Le va a pegar Rodríguez. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro, Lucas Rodríguez, un tiro extraordinario, maravilloso, desde afuera del área, cuando Cerro atacaba, cine, gran profundidad sobre el arco de Rochetti. Rodríguez saca un latigazo, el número 7, y voló, Rochetti no pudo, sorpresa, porque lo empata Cerro cuando Nacional era más, 1-1 ahora en la Villa. Lo empata con un gol de campeonato, ¿no? Con un gol de esos que terminan peleando por un premio especial. Es un bombazo. La sacan del fondo Nacional. La saca el Torito Rodríguez. Le queda servidita Lucas Rodríguez. No se demoró, le entró de lleno de derecha. La colgó en el arco. Impresionante. Un gol para recordar, ¿eh? Un gol para guardar para Lucas Rodríguez y para Cerro. Porque significa el empate. La copa es perfecta. Por más que volara Roger, tenía que salir 6 días antes para poder llegar a esa pelota. Tremendo el golazo de Cerro para el empate. No llegaba Cerro, mejor Nacional, pero claro, cuando aparece un latigazo de eso, cuando aparece un bombazo de eso, no hay nada que hacer. Es el segundo de Rodríguez en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Está con una amplia gama de servicios. Y toca bien ahora en Nahuel Acosta. Le pueden pegar desde lejos. ¡Tiro! ¡Golazo! ¡A Vero! ¡A Vero!
golazo. Se va el tiro de Avero rompiendo el arco al ángulo derecho de Nacional. El tiro maravilloso, extraordinario, fantástico, increíble. Maravilla lo que acaba de hacer Avero con un tiro desde la media luna. Probaba Cerro desde afuera, ya había avisado. Le rompió el arco a Rochetti. Ahora Cerro le gana Nacional 2-1. No llega nadie a contenerlo. Espacio para Avero. Detiene la pelota. Sale tarde Lucas Morales para ver si puede interceptar el tiro. Le dejan espacio y tiempo para resolver. Y Avero castiga. Va que castiga. Le regala una joya a la hinchada de Cerro. Tremendo gol. Pero dos golazos de Cerro en esta contienda. Hoy en el Trócoli, viejo. Qué manera de pegarle a la pelota. Sí, Nacional marca tan mal. Tan mal marca Nacional. Cerro lo aprovecha. Le da vuelta al partido al tricolor. Gana 2-1. Con dos bombazos. Dos bombazos. Joyita, joyita del remate al arco. Es el segundo de Avero en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Con este resultado, Nacional se queda con 7 unidades a 3 de Peñarol. Cerro lo empata con 7 unidades. A la hora de cambiar, cambio Elso Montevideo y el interior desde 1990 con una amplia gama de servicios. Su confianza, nuestro principal capital. Recuerde que a la hora de cambiar, cambio Elso. Teléfono 2916-4990. Hay amarilla para el jugador Morales al Nacional. Necesita cambios, queda claro que necesita cambios el partido para el conjunto tricolor. No contiene, pero ¿cómo puede ser, Eduard, Javier, que todo el mundo vea que Nacional no para a nadie, que no para absolutamente a nadie, y Zielinski no busca esa alternativa? Lo primero que no te tienen que hacer es goles, que Nacional le hacen goles todos los partidos. Y esta vez ha repetido, ¿no? Los dos remates de afuera, no había protección en este caso, muy solo Avero. Las fallas son muy groseras de Nacional. Le pega el Toro Rodríguez ahora hacia adelante buscando la Fagundes. 2-1 gana Cerro. Viene para buscar Fagundes, va a pisar el área. La pelota hacia adentro, viene Darío, rebotó, saca justo Cerro, se salva Cerro. Fagundes despertó por el sector izquierdo. Fagundes se iba por el sector izquierdo y despertaba. 2-1 Cerro sobre el conjunto tricolor a los 25. Toca, viene para el sector de izquierdo otra vez, mete el centro, entra el Colo, el remate de Treza, pegó en el palo. Pereiro, gol. Nacional, Gastón. Pereiro, volvió. Nacional lo empata rápido, a los 25 y medio, en el Trócoli. Despertó Fagundes, apareció Pereiro. Ahora el partido 2-2 en el Cerro de Montevideo. La clave es reaccionar rápidamente, encontrar el gol. Después del remate de tres aparece Pereiro. ¿Dónde aparece Pereiro, viejo? Ahí, cerca del área grande, ahí, pegadito al área chica, ahí, en tres cuartos de cancha. Ahí es donde tiene que jugar Gastón Pereiro. En el doble 5, que pongan a otro, uno que marque, que Nacional construya el equipo de forma diferente. Pero lo que queda claro es que el valor de Pereiro es bien arriba. Lo que queda claro es que Nacional necesita un doble 5 que corte el juego. Y bueno, empató Nacional rápido, parecía que se le venía la noche. Menos mal que apareció Pereiro. Ese es el primero de Pereiro en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país.